gratis, compañeros, que desde hace varias semanas por las redes sociales y cadenas de WhatsApp y un montón de modos operandi han estado vinculando de que aquí había un muerto, o es que aquí no les llegan cadenas de WhatsApp de eso. ¿A dónde nos ha llevado el gobierno nacional? Y por segundo lugar, aquí ya está presente un familiar y aquí están sus abogados. Necesitamos, exigimos que ellos entren a hacer el reconocimiento del cuerpo. Hoy estamos llorando a alguien que no sabemos si está muerto, porque el nivel de injusticia que hemos llegado a este país nos han delimitado a creer rumores. Hoy nosotros estamos consternados. Y aquí la juventud eleva un minuto de silencio, pero no por una persona que se suicidó, sino por alguien que acaban de asesinar. ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron!